Eucaristía, que para Dios, los niños y niñas reciben el sacramento del bautismo, los papás y padrinos, en acción de gracias por los 18 años de vida del conde María José López Vázquez, y en acción de gracias a la familia Montevideo, por el bienestar de la familia Hernández Galán, que es un hospital, por el descanso de María de la Luz Montiel López, Clementina Montiel, Gloria Montiel, primer aniversario de José Carmelo Ramírez García. Y damos de Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso que Dios Todopoderoso, que ante ustedes hermanos, he tratado mucho. Dios que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Done nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Como preparación para el Evangelio, escuchemos ahora el canto en esta fin de la vida.
Fijémonos en la actitud de Moisés, que ama a su pueblo y intercede por él. Del libro de Éxodo. En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: anda, bájate de aquí, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificio y le han dicho: este es tu Dios, Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés: veo que este es un pueblo de cabeza dura, deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré gran salida. Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole: ¿por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y poderosa mano? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quien juraste por ti mismo, diciendo: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y les daré posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Te la palabra. Yo soy el primero, pero Cristo Jesús me perdonó
para que fuera yo el primero en quien él manifestara a toda su generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habían de creer en él para obtener la vida eterna. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Alabado sea Dios. Una vez que le encuentra la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, le llega a su casa a ver a los amigos y vecinos y le dice: alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende luego una lámpara para la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y le dice: alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Y les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. También les digo esta parábola: un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: padre, dame la parte de herencia que le toca. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, contando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera absoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedir trabajo al habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar ese. Tenía ganas de levantarse con las bellotas y comía los cerdos, pero no lo dejaba que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de los trabajadores. Y enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre.
Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se estremeció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado con el cielo y con el cielo. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: Son, traigan la túnica blanca y vístanse. Pónganle un anillo en el pie y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. Con mayor estado de grande, y ver cuando se acercó a la casa, vio la música y los cantos. Entonces llamó a los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Hermano, ha regresado, tu padre mandó matar al becerro gordo por haberlo recobrado sano y sano. Mi hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre, le dijo que entrara, pero le replicó: Hace tanto tiempo que te sigo sin desobedecer jamás una mano tuya, y tú no me has dado nunca el cabrito para comérmelo con mis hombros. Eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar a los hijos. El padre le puso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo tuyo. Pero era necesario hacer fiesta en los cigarros. Que este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Alaba del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya. Pero en todas las lecturas, la primera lectura, la segunda, el Evangelio, tienen una base que es común. La convicción de que el hombre puede equivocarse, como de hecho muchas veces sucede. El pueblo en la primera lectura se había apartado de Dios. San Pablo en la segunda lectura mismo dice: Yo era alguien casi como un aborto, yo fui una persona mala. Y en el Evangelio, sobre todo esa última palabra, conocida como el Evangelio, pues es más claro. El hijo que va y se acaba todo lo que tiene, o sea, lo malgasta hasta quedar en la miseria. Situaciones de esas, que muchos de ellos han vivido. En la vida personal, viendo a algunos amigos o personas que también han fallado, que se equivocan, que nos hemos equivocado, que hemos caído y pues que hemos perdido rumbo. Y sin embargo, aquí la grandeza pues, de este muchacho no solamente es darse cuenta de que había, se había equivocado, que había pecado feo, sino hacer ese camino de perdón. Me levantaré. Y digo esa grandeza porque cuántos no, aún cayendo y dándose cuenta de que están en error, de ese error, se mantienen en él. Y ya se dan cuenta que están mal y ahí siguen. O algunos incluso que no han intentado, pero les ha ganado esa vida de tentación. Han caído otra vez víctima de sus propias debilidades, a veces la soberbia. Digo la soberbia porque me ha tocado ver casos de gente que quiere apartarse del alcohol y en el momento que los amigos le dicen que te regañan, que te pegan, llena la soberbia, no hay nadie, que te da, y tal vez cae en el mundo. O a veces sus debilidades propias, su belleza, su envidia, la misma lujuria, cuántos a cuántos no los hace caer. Pero el Evangelio, las lecturas mantienen este principio. Si tú quieres, aún caminar.
camino te puedes levantar. Y si haces este camino de retorno, siempre podrás superar. Siempre habrá esa actitud de misericordia, en este caso del Padre, como de muchos familiares que te recibirán. Recuerdo un caso de un familiar, un querido que entrando a su primer año ya en la carrera, pues a veces emocionado, también emocionado, pues se dedica a estar en otras cosas, menos en el estudio, a volarse clases, se despinta, a tomar, dejar de estar con los amigos, menos estudiar, y cuando viene al final de año se encontró con la, no solo sorpresa para muchos, pero para la consecuencia de que había reprobado el año y lo habían expulsado de la universidad, de la facultad. Pues, cuando se acerca conmigo y dice, me equivoqué, fallé, pues, pero yo sí quiero esto, yo sí quiero esta carrera. Si hubieras pensado antes, en la primera que me dije, no ahorita, que ya te expulsaron, yo pedí esa oportunidad, decía, no me den esa oportunidad, ayúdame a que me den esa oportunidad, prometo no volver a fallar. Y aquel tiempo, pues, me acuerdo que tuve a un amigo mío platicando y me decía, pues, ¿cómo está? Sabía su calificación, no de un día, de un mes, sino de casi todo el año. Dice, pero quiero una oportunidad. Tú y yo podemos dar esa oportunidad. Si hay ese compromiso común y bien, démosle. Y él me decía, sí, seguro que quiere que tenemos esa oportunidad. Él está pidiendo. Y bueno, pues se logró que se diera y yo hablé con él y decía, hay tanta oportunidad. Y efectivamente, ya fueron 8 o 9 semestres, siempre en los primeros lugares, y eso fue un buen profesionista. Eso me ha dado siempre esa convicción. Cualquiera puede fallar, muchos pueden fallar, pero quien quiere levantarse, quien espera una nueva oportunidad y hay quien se la dé, puede demostrarse a sí mismo que puede salir adelante. Que a lo mejor nos equivocamos, decidimos mal, fallamos, todos estamos sujetos a ello, pero de que podemos corregir camino, creo que está demostrado que sí se puede. Que sí se ha logrado, mucha gente no lo sabe mencionar. Otro amigo, matador al pan, el profesor Jorge Rodríguez, mismo lo platicaba muchas veces, y me decía, yo caí en una muchas veces, caí en el infierno y salí muchas veces del infierno, y muchas veces volví a caer, hasta finalmente darme cuenta que así no era lo que yo quería. Yo en esos últimos años se dedicó a ayudar a muchachos para que no cayeran en las adicciones, ayudarlos, a enseñarles otro camino, otra manera de vivir, porque él mismo lo decía, yo estuve ahí, uno platica, yo soy desesperado. Entonces, me parece cuando escucho esta parábola de este joven, cuando él se da cuenta que ha caído bajísimo, que ha perdido principios, que ha caído, que ha perdido valores, pero él quiere retomar el mundo. Y él dice, me levantaré y volveré al Padre y de veras se pone en camino. Y entonces está logrando lo que quiere. Y tal vez yo no sé qué habrá pasado en esta parábola, pero yo estoy seguro que no volvió a la vida de Jesús, que no volvió a perder sus cosas. Porque cuando alguien de veras descubre su error, sus fallas, asumen sus tropiezos, y entonces puede salir y salir adelante, pero se necesita esa humildad de dolor que reconoce que se ha equivocado. Y deja un lado la soberbia de mantenerse en sus errores, sino quiere ser mal. Esta es la lectura de hoy, una clara invitación de Dios para que una vez que nos damos cuenta de nuestros errores, queramos salir de ellos, estar convencidos de que sí podemos y de que siempre habrá una nueva oportunidad. Siempre. Nunca están cerrados, siempre habrá una segunda oportunidad. Dejamos un momento de meditar en eso.
y hagamos juntos nuestra petición. Jesús, Dios, creó y hizo a todos los hombres. Por la iglesia, para que ella siempre encuentre su pone en la misericordia de Dios para con todos. Oremos. Por todos los fieles, para que siempre muestren al mundo el rostro misericordioso del Padre. Oremos. Padre misericordioso, escucha. Por los políticos y gobernantes, para que sirvan con honestidad y eficacia a nuestra sociedad. Oremos. Por los que se ganan la vida como conductores de camiones, autobuses, taxis o cualquier otro vehículo, para que hagan su trabajo en condiciones mínimas y sean respetuosos con la seguridad de todos. Oremos. Padre misericordioso, por los que viven unidos en el pecado, para que tengan la fuerza y la ayuda necesaria para arrepentirse e iniciar su conversión. Oremos. Padre misericordioso, por todos nosotros, para que mantengamos vivos, para que mantengamos siempre vivo el deseo de amar cada día más a Dios y a los hermanos. Oremos. Padre misericordioso, por los niños y niñas que reciben el sacramento del bautismo, los papás, sobrinos, óleos. Por María, recibió tus vasos, que será la 18 años de tu vida, tu familia, tu tierra de dones, y está la familia grande de Durán, tu madre de Vital, óleos. Por el descanso de María de la Rosa, no tiene nombres, que me tiran buen pie, que duran buen pie, que viene a pensar en tu sí, Carmelo, Ramírez, García, óleos. Padre misericordioso, escucha. Escucha, Padre, tu oración, tú que eres bueno y misericordioso, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puede ser. Thank you.
Hagamos oración para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio, Señor, en tus plegarias, acepta ya nuestras ofrendas de tu cielo, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aprovecha toda tu salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo estoy con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Hemos levantado hacia el Señor. Gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario por mi salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, no solo por su eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste a conectar tu cuerpo de hijos, sino que nos hiciste todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder hacer a nosotros lo que te amamos, con su obediencia de lo que es aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Gracias a tu lleno de alegría que te amamos con los ángeles de los santos discípulos. Todos los pastores ponen el pueblo y llevan a su corazón.
Acuérdate también de tus hermanos, que se dio esperanza de resurrección. Y ahora Dios no tiene nombres, que me tiene en gloria por ti, José Camilo Ramírez García, y todos los que han muerto en tu misericordia, de Dios, a todos los que le dan a la gloria de todos. Misericordia de todos nosotros, que se compañía la vida y la de Dios, su esposa, José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en el nombre de Dios Padre, en el potente nombre del Espíritu Santo. Todo honor y perdón por los siglos. Amén. El amor de Dios sea derramado sobre las olas del Espíritu Santo que se nos ha dado, ligados con fe y esperanza. Thank you.
invitados a la Santa Cena. Oremos que el efecto de este don celestial, Señor, nos cubra tu cuerpo y tu espíritu, para que sea su fuerza en otro sentir lo que siente y espera en acciones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que haga reconocer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Que vuelva a su mirada a ustedes y les conceda la paz. Amén. La bendición de Dios todo.
paz, nuestra misa terminamos.